Salut, bonjour, comment ça va? J'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, on va continuer après l'apprentissage de cette langue. Et la première chose, c'est la lecture. Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 33. Preocupez-vous d'avoir du rejoint de Dieu de la vie, ce qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ok, bienvenidos sean todos. Vamos a dar lectura únicamente al versículo en francés y este día vamos a hacer el ejercicio de complementar la conversación que está en la última página de la guía de trabajo que les envié. Esta es la que vamos a hacer el día de hoy. Básicamente, nos hemos conectado únicamente a la evaluación. Después de que complementemos la evaluación, ustedes me van a enviar la foto de cómo les quedó, ¿ok? Ya les voy a dar más indicaciones, pero vamos a ir a la lectura primero del versículo, ¿ok? A ver, vamos a comenzar. Hay varios que dicen que no se pueden conectar por la tormenta, dicen que está lloviendo en varios puntos, chicos, pero primero Dios y esto refresque un poquito la noche. A ver, Carolina Pacheco, comencemos con su lectura del versículo. Oui, Okay. Matthieu 6, 33. Préoccupez-vous de part du royaume, de Dieu de la vie, jusqu'à le monde et de vous accorder à suivre tous les restes. Okay, muy bien. Merci. Vamos a ver. Con Jaime. Mateo 6, 33. Preocupez-vous de votre relación de Dios y de la vida, chose qu'il demande, y de Dios vous accordera aussi tout le reste. Okay, merci. Vamos con Edwin. Mateo 6, 33. Preocupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie, chose qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ok, muy bien. Merci. Vamos entonces ahora acá. Para los que no se han podido conectar, que me están escribiendo, que no se pueden conectar por diversas situaciones, por favor deben de enviarme a más tardar el día de mañana por la mañana, una vez hayan visto el video de la clase, por supuesto, cómo les quedó o el orden en el que les quedó cada una de las expresiones. Esta es la conversación con la que participaron el día de ayer. Aquí faltan algunas expresiones, las cuales están aquí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a ver cuántos espacios son ahorita. Y si no tienen impresa la paginita o no la han pasado en limpio, entonces, vamos a ver acá. Vamos a poner, este es un espacio, este dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, son 14 palabras o 14 expresiones que tenemos que completar. Entonces, si no tienen impresa esta página, por favor, en su cuaderno o en su blog de notas, escriba 14
14 puntos, 14 números. Enumere del 1 al 14, del 1 al 14. Entonces, cuando me manden la foto, yo voy a entender que en la palabra 1, en el espacio 1, perdón, iba X palabra que usted me escriba, ¿de acuerdo? Yo le voy a decir la conversación. Usted la va a completar según lo que hemos estudiado, según lo que ha practicado de la conversación y según lo que escuche, ¿no? Por ejemplo, en el primer espacio dice, bonjour, un tag pour deux personnes. Ahí, por ejemplo, va esta palabra. Esta, ¿verdad? Bonjour. Entonces acá usted va a escribir bonjour. Si no tiene la página, como le repito, usted solamente va a escribir número uno, bonjour. ¿Ok? Así, número uno, bonjour. Y luego va a hacerme una fila, una línea hasta abajo, número dos, tal cosa. Número tres, tal cosa. Espérense que se me está trabando. Hoy me ha ido mal. Se me ha desconectado el Wi-Fi en algunas clases. Así es que si de repente me desconecto, el que quede de anfitrión me hace el favor de darme ingreso. ¿Okay? Número dos tal cosa, número tres tal cosa, y así sucesivamente. ¿Okay? Número tres tal cosa, número cuatro tal cosa, número cinco tal cosa, número seis, número siete, número ocho, número nueve, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces, algo así me tienen, los que no la tienen impresa, algo así me tienen que enviar el listado, que ¿okay? Con las palabras enumeradas según el espacio que yo les vaya indicando. Bien, esta ya está, la número uno es bonjour, así es que pongan por favor ahí bonjour. Va, les voy a ir leyendo y les voy a ir dando chance para que ustedes puedan completar. Bien, dice, el primer espacio, bonjour, un tal pour deux personnes. Vamos a la siguiente línea. Oui, nous sommes deux. Vous avez une espèce non fumeur. Oui, nous sommes deux. Vous avez une espèce non fumeur. Ahí en el espacio número dos, vamos a escribir non fumeur. No fumeur, ¿ok? Vamos con la siguiente, que es para completar el espacio 3. Dice, bien sûr, vous préférez cette table ou celle-ci près de la fenêtre. Vous préférez cette table celle-ci près de la fenêtre. La palabra que hace falta ahí es fenêtre. Fenêtre. Bien. Vamos a ver. Plutôt celle-ci. Luego dice, bueno, ahí no hace falta nada. Vamos al cuarto espacio. Très bien. Installez-vous. Voici le menu. Ahí se hace falta una palabra en el número 4. Très bien. Installez-vous. Voici le menu. Voici le menu. Vamos al siguiente espacio, el número 5, dice, vous avez choisi, désirez-vous prendre un apéritif. Vous avez choisi, désirez-vous prendre un apéritif. La palabra que hace falta ahí es apéritif. Vamos ahora. En el siguiente no hay espacio. ¿O voudrez-vous, s'il vous plaît?
En el siguiente está el espacio 6. Vamos al siguiente. En el siguiente está el, bueno, está después que no hay espacio. Je prendrai un terrain en compañía. Después sí está el espacio 7. Pour moi, une salade de chèvre chou. Pour moi, une salade de chèvre chou. Salade de chèvre chou. Ok. Vamos a ver. En el espacio siguiente no hay, en la siguiente línea, perdón, no hay espacio. Très bien. En plato principal, ahora sí vamos con el espacio 8. Pour moi, une esther frite, s'il vous plaît. Pour moi, une esther frite, s'il vous plaît. Pour moi, une esther frite, s'il vous plaît. A ver. Y vamos al siguiente espacio, no hay, siguiente línea, perdón, no hay espacio. Que el cuisson pour la viande. Siguiente está el espacio 9, es una frase completa. Bien quit. Bien quit. Bien quit. Y ahora vamos al siguiente que dice, moi, je voudrais un pavé de salmon, el espacio 10, si hace falta una frase que dice, moi, je voudrais un pavé de salmon avec des légumes. Moi, je voudrais un pavé de salmon avec des légumes. Avec des légumes. Ok, muy bien. Vamos a ver con lo siguiente. En el siguiente no hay espacio. ¿Voulez-vous un peu de vin pour accompagner le repas? En el siguiente, sí, en el numeral 11, hace falta la expresión bonne idée. Bonne idée. ¿Qué es que vous nous conseillez? Bonne idée. ¿Qué es que vous nous conseillez? Vamos con el otro espacio. Y es el espacio, bueno, aquí el 11, que bonne idée. Y luego dice, je vais conseiller un vin blanc, un Sauvignon, por ejemplo. Ahí no hace falta nada. Y acá esto se corrió para arriba, pero debería ir aquí abajo. Y en el numeral 12 sí hace falta algo que dice, d'accord, alors, je vais prendre une demi-bouteille de Sauvignon. Une demi-bouteille de Sauvignon. Une demi-bouteille de Sauvignon. Vamos ahora con el espacio 13. Un bouteille de mineral, s'il vous plaît. Un bouteille de mineral, s'il vous plaît. Un bouteille de mineral, s'il vous plaît. En el siguiente no hay espacio libre. ¿Habéis choisi votre dessert? Numeral 14. Oui, je vais prendre une.
No, pero así el 14 voy a ver. Oui, je vais prendre une salade de fruits. Oui, je vais prendre une salade de fruits. En las últimas dos líneas no hace falta nada. Quedaría en moi, une tartelette au citron, s'il vous plaît. Merci, c'est noté. ¿Ok? Ahí está entonces. Así nos queda. ¿Ok? Recuerden, si no habían impreso la hojita, entonces no se compliquen la vida, sino que solamente me hacen, por favor, me enumeran 14 numeritos y me ponen en cada numerito la expresión que ustedes consideren es la correcta según lo que hayan escuchado. ¿Ok? A ver acá. No vamos a dar la resolución ahorita porque el objetivo es que sea pues parte de las evaluaciones de este trimestre. Y recuerden que este trimestre no es sumativo, sino, perdón, no es, sí, no es sumativo, sino que es formativa la evaluación. Por lo tanto, no es que, no es que vamos a hacerlas como que así de examen con cuestiones rígidas, ¿verdad? Sino que el objetivo principalmente es que ustedes puedan desarrollar las habilidades de escucha, de entendimiento, de comunicación a través de los diferentes ejercicios, ¿ok? Bueno, nos quedamos hasta acá. Recuerden que mañana es mercredi, ne va pas de conexión, hasta el jeudi, primero Dios. No olviden, por favor, mandarme la fotito o la captura de pantalla de cómo les ha quedado, ¿de acuerdo? Bien. ¿Vos sabés de cuestión? ¿Tienen preguntas, chicos? Sí, claro. C'est clair, excelente. Cuídense muchísimo, nos escuchamos. Ah, après le jeudi. Au revoir, mes amis. Oh, wow. Au revoir.